testing. Gloria al Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Aleluya. Este es el día que esperamos para gozarlos en la presencia de Dios. Quiero a decirles a todos buenos días. Bienvenidos que están aquí hoy para gozarse en la presencia de Dios. Aleluya. Tenga la habilidad para a gozarse con la presencia de Dios. Aleluya. Si gustan a presentarse aquí enfrente para gozarse como ustedes gusten en su lugar donde estás. Qué bonita el día que el Dios has dado. Qué bonita este día que Dios nos ha dado. Aleluya. Vamos a gozar los hermanos y hermanas. Vamos a levantar el nombre de Jesús. ¿Quién es su Dios? Aleluya, aleluya. Glory to God. Oh Señor, este día, Señor, yo te pido, Señor, que la presencia de Dios, Señor, que los toque, que los llene, Señor. Llénalos del Espíritu, Señor. Aleluya, que la palabra, Señor, que tienes preparado para nosotros en este día, que los llene, Señor. Queremos recibirte. Queremos, Señor, recibir la palabra, Señor, que los ayudes en nuestro corazón, en nuestro camino que los has puesto, Señor. Aleluya, aleluya, Jesús, yo te amo, Señor. Gloria, aleluya, praise God. Con la música del cielo.
celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu amor me enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. A la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Hoy puedo con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
En este día, darte la gloria, la alabanza. Mi hermano, alábale, bendícele. Este es tu momento, este es el tiempo de alabarle. Aleluya, te bendecimos, Padre Celestial. Hemos venido en este día a exaltar tu nombre, a declarar que Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey y Señor de señores. Y porque Él vive, me gozo en este día. Aleluya, aleluya. Alábale, 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 mi hermano. Alábale, hay libertad, hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está haciendo algo nuevo en este día. Participa, participa con el fluir del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. A ti es la gloria, la honra y la alabanza. Alábale, mi hermano. Alábale. Aleluya. Gracias, Señor, por tus grandezas. Eres tú, Padre Celestial, el que está haciendo algo nuevo en este día. Eres tú, Señor. Gracias, Padre Celestial. Aleluya, gracias. Como ya dijo el hermano Arturo hace rato, bienvenidos a nuestro primer servicio de alabanza y adoración en español. Es un nuevo día. Es un nuevo día. It's a new day. Es un nuevo día. El hecho de que usted y yo estemos aquí en este día es porque Dios está haciendo algo nuevo en este día. ¿Puedes repetir esto conmigo? Es un nuevo día. Es un nuevo día. Esto no nada más es un servicio en español porque no había otra cosa mejor que hacer, sino que este es un servicio en español porque Dios nos está haciendo saber y está manifestando de que Él tiene un plan para esta comunidad y para aquellos de habla hispana. Amén. Amén. Pueden tomar asiento como por unos 2 minutos. A nombre de nuestro pastor Micah, que lo van a conocer en un momento, y su adorable esposa Jasmine, que ahorita nos puso el ejemplo bien grande, ella embarazada y aquí danzándole al Señor. ¡Wow! ¡Qué ejemplo, ¿verdad? Les doy la bienvenida. Así quieren darse la vuelta así y hacerle así a su vecino, a quien esté al lado de usted. Reconozco a unas 2, 3 caras nuevas. Les damos las gracias por estar aquí en esta mañana. ¡Amén!
No voy a tardar mucho, nada más voy a dar unos anuncios porque ya después viene el pastor a dar la palabra, que es una palabra ungida. Por si no lo sabía, siempre tenemos estas tarjetitas, se llama nuestra tarjeta de conexión, y si no tiene una de su asiento, todos los domingos puede pasar a la carpa que está enfrente de mí donde está la hermana Iris y la puede llenar. Esta es la manera en como usted se puede comunicar con nosotros. Aquí es donde usted puede escribir toda petición, y estas tarjetas llegan directamente a la oficina del pastor Micah, y él, su esposa y el equipo queremos estar orando por ustedes. Así es de que escriban su petición para que nosotros podamos orar juntos con ustedes en el nombre de Jesús. También hay un sobre si quiere dar una ofrenda, serle fiel a la ofrenda y al diezmo al Señor. Puede pasar en esa carpa y puede dar cash, money order. O puede también dar en línea. Estamos en una etapa nueva para la iglesia Life Church. Hay algo nuevo. Parte de esa experiencia es el hecho de que estamos aquí en este día. Pero les queremos animar, si durante el transcurso de la semana, el resto de este día, necesita algo, por favor acérquese a nuestro pastor o a la familia Salazar o alguno del miembro de nuestro equipo, porque queremos estar aquí para con ustedes y poderles servir en el nombre de Jesús. El hermano Arturo y su esposa Irma, todos los sábados a las 11 de la mañana, a las 12 de la tarde, vienen aquí y tienen un grupo específico para todos los de habla hispana. Así es de que incorpórense. Dios está haciendo algo nuevo y Dios quiere hacer grandes cosas. Pongámonos de pie, iglesia. Vamos a adorar al Señor unos momentos más. Le invito a que cierre sus ojos y nomás conéctese con el Señor por unos momentos. ¿Cuántos saben que Dios está aquí en este lugar? ¿Cuántos saben que Dios está aquí en este lugar? ¿No es coincidencia que usted esté aquí esta mañana? Vamos a adorar al Señor porque sabemos que Él responde, sabemos que Él está presente y Él es digno de nuestra alabanza. Si usted tiene hambre del Señor, ¿por qué no levanta sus manos y comienza a alabar? Comienza a glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Eres digno, Señor, de nuestra alabanza, eres digno de nuestra adoración, Señor. Tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, espera por ti, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria. Lo que
presencia de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Si a ti no te tuviera.
Gloria a Dios. Gloria a Dios todos. Praise the Lord, everybody. Alaben al Señor todos. Let's lift up our hands. Vamos a levantar nuestras manos. Let's worship the Lord. Vamos a alabar al Señor. God is so good today. Dios es muy bueno el día de ahora. God is so good today. Dios es muy bueno el día de and ahora. He's worthy of all the praise. Y Él es digno de toda la alabanza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We're so thankful that you have all joined us today. Estamos tan agradecidos de que todos ustedes están aquí en este día. Our first Spanish service of the year. Nuestro primer servicio en español del año. We believe God's going to do something special. Creemos que Dios va a hacer algo especial. There's miracles that are going to happen. Hay milagros que van a suceder. People are going to be saved. Va a haber gente que va a ser salva. People are going to be delivered. Va a haber gente que va a ser librada. And people are going to be healed. Va a haber gente que va a ser sanada. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Praise God. Gloria a Dios. You can be seated this morning. Pueden tomar asiento en esta mañana. We're going to be looking at the book of 2 Kings. Vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes. In verse 6. En el versículo 6. The Bible talks about a man named Elisha. La palabra de Dios habla de un hombre que se llamaba Eliseo. Elisha was a prophet of God. Eliseo era un profeta de Dios. He was a man of power. Un hombre de poder. He was a man of prayer. Un hombre de oración. He was a man that had God's attention. Un hombre que tenía la atención de Dios. How many want to be like that? ¿Cuántos de ustedes quieren ser así? How many of you want God's attention? ¿Cuántos de ustedes quieren tener la atención de Dios? But when I pray, no sé acerca de ti, pero cuando yo oro, I want God's attention. Yo quiero la atención de Dios. I want God to hear what I have to say. Yo quiero que Dios escuche lo que yo tenga que decir. I want Him to hear my prayers. Yo quiero que Él escuche mis oraciones. Amen. Amen. And this was Elisha. Y esto era Eliseo. Before I forget, the music team was incredible today. Antes de que se me olvide, los de la alabanza hicieron algo increíble en este día. Amen. So thankful for them. Estamos agradecidos a Dios por ellos. 2 Kings chapter 6. Segunda de Reyes capítulo 6. Verses 16 and 17. Versículos 16 y 17. The Bible records the king of Assyria. La Biblia habla del rey de Asiria. Was coming to kill the prophet. Que venía ese rey a matar al profeta. To kill the man of God. Para matar al hombre de Dios. Because the enemy always tries to silence the people of God. Porque el enemigo siempre quiere silenciar al pueblo de Dios. If they can silence the people of God. Pero pueden tratar de silenciar al pueblo de Dios. They think they can stop the word of God. Piensan que pueden parar la palabra de Dios. So the enemy is always after your voice. So el enemigo siempre está detrás de tu voz. And as the king of Assyria came and surrounded the prophet. Y al venir el rey hizo y rodear al profeta. An event transpired. Pasó un evento. And the Bible says in verse 16 of 2 Kings 6. Y la Biblia dice así en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 16. The prophet said to his the young man with him. El profeta le dijo al joven que estaba con él. Do not fear. No temas. Do not fear. No temas. For those who are with us. Porque los que están con nosotros are more son más than those who are with them. Que los que están con ellos. He said, those that are with us. Dijo, ellos que están con nosotros. We'll let you guys do what you got to do. It's okay. Thank you, Brother Rick. Those that are with us. Ellos que están con nosotros. Are more. Son más. Son más. I say more. Digan ustedes más.
They're more than they are with them. Son más de los que están con ellos. And then the prophet prayed, and Elisha prayed. Y entonces Eliseo, el profeta, oró. And said, Lord, Señor, I pray, open his eyes. Te ruego que abra sus ojos. That he may see. Para que pueda ver. Then the Lord opened the eyes of the young man. Entonces el Señor abrió los ojos del joven. And he saw. Y el joven vio. And behold, the mountains was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Y he aquí que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. The message I'm preaching to you this morning. El mensaje que yo les tengo para esta mañana. Is that we are not alone. Es de que no estamos solos. I said we're not alone. Les he dicho, no estamos solos. God is with us. Dios está con nosotros. God's on our side. Dios está de nuestro lado. He's never gonna leave us. Dios nunca nos va a dejar. He's never gonna forsake us. Dios nunca nos va a abandonar. 2020 might have been difficult. Tal vez el año 2020 fue difícil, pero Dios está con nosotros. ¿Lo crees en esta mañana? Aleluya. The prophet said, el profeta dijo, Lord, open the young man's eyes. Señor, te ruego que abras los ojos del joven. So my prayer for Life Church today. Así es que mi oración para esta iglesia en este día. To everyone here right now. A cada uno de ustedes en este día. And I'm going to preach it again in the next service. Y lo voy a volver a predicar en el siguiente servicio. I pray that God opens our eyes. Mi oración es de que Dios abra nuestros ojos para ver el hecho. That there are more with us. De que hay más con nosotros. Than there are with anybody else. Que aquellos que hay contra nosotros. There are more people and angels with us. Hay más gente y ángeles con nosotros. Than there are devils against us. Hay mucho más con nosotros que los demonios que están contra nosotros. There's more with us. Hay más con nosotros. Than your problem. Que tus problemas. There's more with us. Hay más con nosotros. Than your pain. Que tu dolor. There's more with us. Hay más con nosotros. Than your depression. Que tu depresión. I'm here to tell you, you're not alone. Vengo a decirte en este día, no estás solo. You're not alone. No estás solo. God is with you. Dios está contigo. God is for you. Dios es para contigo. God is on our side. Dios está de nuestro lado. And if God's on our side. Y si Dios está de nuestro lado. Then we can do anything. Eso quiere decir que podemos hacer lo in que nosotros podamos en el nombre de Jesús. In Jesus en el nombre name. De Jesús. Praise God. Gloria a Dios. I want to speak faith to somebody today. Quiero hablar fe a la vida de alguien en este día. But we got to see the way that God sees it. Pero tenemos que verlo de la manera en como Dios lo ve. Our prayer should be just as the prophet Elijah prayed. Nuestra oración debería de ser como la del profeta Eliseo. He said, "Lord, open his eyes." Que dijo, "Señor, abre sus ojos." I want God to open my eyes. Yo quiero que Dios abra mis ojos. I want God to open your eyes. Yo quiero que Dios abra tus ojos. To see what's going on. Para que veas lo que está pasando en el Espíritu. And that when we realize, y que cuando nosotros caigamos en el cuento, when we see the way God sees, cuando nos demos cuenta en cómo Dios ve, it's gonna change the way that we pray. Va a cambiar la manera en cómo oramos. It's gonna change the way that we worship. Va a cambiar la manera en cómo adoramos. It's gonna change the way that we serve. Va a cambiar la manera en cómo servimos. It's gonna change the way that we live. Va a cambiar la manera en cómo vivimos. It will change everything. Va a cambiar todo. When you realize, cuando te des cuenta, you're not praying alone. Cuando te des cuenta de que no estás orando solo. You're not worshiping alone. No estás alabando solo. You're not serving alone. No estás sirviendo solo. You're not working alone. No estás trabajando solo. But there are more with us. Hay más con nosotros. Than there are with them. De los que hay para con ellos. There's more on our side. Hay más de nuestro lado. Than anyone else's side. De los que estén en el lado de los contrarios. Because God is with us. Que Dios está con nosotros. If you believe it, just lift your hands. Si lo crees en esta mañana, levanta tus manos y di, lo creo. Say, I believe di, it. Lo creo. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Señor, te alabamos. We praise you, God. Te alabamos, Señor. We love you, God. Te amamos, Dios. There are more with us when we pray. Hay más con nosotros cuando oramos. 1 John chapter 5.
Primera de Juan capítulo 5. Verses 15 or 14 and 15. Versículos 14 y 15. The Bible says this. La Biblia dice así. Now this is the confidence. Ahora bien, esta es la confianza. That we have in him. Que tenemos en él. That if we ask anything. Que si pide cualquier cosa. According to his will. Según su voluntad. He hears us. Él nos escucha. Did you hear that? ¿Escucharon eso? If we ask anything. Si pedimos cualquier cosa. According to his will. Según su voluntad. He can hear us. Él nos escucha. My God can hear. Mi Dios puede escuchar. The psalmist said. El salmista dijo. That God has eyes and he can see. Que Dios tiene ojos y puede ver. He has ears and he can hear. Dios tiene oídos y puede escuchar. He has a mouth and he can speak. Él tiene una boca y puede hablar. The reason is because my God is alive. La razón es porque mi He's Dios not vive. A dead God. Mi Dios no es un Dios muerto. He's a living God. Es un Dios vivo. He's the living word. Es la palabra viva. He died on the cross. Él murió en una cruz. But 3 days later. Pero 3 días después. He rose again. Él se levantó. He's no longer dead. Él no está muerto. But he's alive. Él está vivo. Forevermore. Para siempre. We serve a living God. Nosotros le servimos a un Dios que vive. We serve a God that can hear. Nosotros le servimos a un Dios que escucha. We serve a God that can speak. Nosotros le servimos a un Dios que puede hablar. He can see. Él puede ver. He knows exactly where you are. Él sabe exactamente dónde estás. He knows exactly where I am. Él sabe dónde estoy yo. He knows what's going on. Él sabe lo que está pasando. And you and I are not alone. Y tú y yo no He's estamos on solos. Our side. Él está de nuestro lado. If you believe it, lift your hands. Si lo crees en este día, levanta tus manos y alaba al Señor. Oh, hallelujah. God can hear me when I pray. Dios me escucha cuando oro. I said he can hear me when I pray. Acabo de decirlo, Dios me escucha cuando oro. You might think God can't hear you. Tal vez piensas que Dios no te escucha. Because you haven't seen an answer yet. Porque no has visto la respuesta todavía. Maybe you've been praying for peace in your life. Tal vez has estado orando por paz en tu vida. But you keep waking up with anxiety. Pero te sigues levantando con ansiedad. Maybe you keep praying for a financial miracle. Tal vez has estado orando por un milagro financiero. But there's still no money in the bank. Pero todavía no hay dinero en tu cuenta bancaria. Maybe you've been praying for your son or daughter. Tal vez has estado orando por tu hijo o hija. But they're still going crazy out there in the world. Pero todavía andan en el mundo. You might think God can't hear you. Tal vez tú piensas que Dios no te escucha. You might think that God forgot about you. Tal vez tú piensas que Dios se olvidó de ti. You might think that somehow you're all by yourself. Tal vez piensas que estás todo solo. Praying prayers that no one knows about. Orando oraciones que nadie más conoce. But I'm telling you this morning. Pero te vengo a decir en esta mañana. There are more with you. Hay más contigo. Than there are with them. Que hay con los contrarios. There's an army that you can't see. Hay una armada que tú no puedes ver. There's surrounding you. Pero es una armada que te está rodeando. Notice in our story. Date cuenta que en nuestra historia. The book of 2 Kings. En el libro de Segunda de Reyes. The Bible says. La Biblia dice. That a host of armies. Que había una ramada de la armada. Was around the prophet Elijah. Que estaba alrededor del profeta Elías. It's not that the army is just fighting on your behalf. No es nada más de que la armada está luchando para contigo. But God has sent his army. Pero Dios ha mandado a la armada. To guard and protect you. Para guardarte y protegerte. And to keep you. Y para mantenerte. He's protecting your mind. Dios está protegiendo tu mente. He's protecting your spirit. Él está protegiendo tu espíritu. He's protecting your family. Él está protegiendo a tu familia. Why? Because you are not alone. Y lo te está protegiendo porque tú no estás solo. God is with you. Dios está contigo. God is on your side. Dios está de tu lado. And when you pray. Y cuando tú ores. When you pray, you are calling on all those hosts of heaven. Cuando tú oras, estás llamando a todos esos caballos y carros del cielo. To intercede on your behalf. Para interceder para contigo. To fight on your behalf. Para luchar para contigo. You got to understand when you pray, you're not by yourself. Tienes que entender que cuando oras no estás solo. When you begin to pray in the Holy Ghost. Cuando oras en el Espíritu. You're calling on the angels. Estás llamando a esos ángeles para que te asistan. You're saying, God, I need
need your help. Estás diciendo, Dios, necesito tu ayuda. And God's saying, oh, don't worry about it. Y Dios te está diciendo, no te preocupes. I already sent an army around you. Yo ya mandé a una armada alrededor de ti. You got all the protection. Tú ya tienes la protección que necesitas. The hosts of heaven are on your side. Los caballos y los carros del cielo están para contigo. God is on your side. Dios está de tu lado. Jesus said. Jesús dijo. That all authority. Que toda la autoridad. And power. Y el poder. In heaven. En el cielo. And on earth. Y en la tierra. Has been given to se him. Se ha dado a él. That means. Eso quiere decir. When you pray in Jesus' name. Que cuando tú oras en el nombre de Jesús. When you pray in Jesus' name, cuando tú oras en el nombre de Jesús, you are calling on all the power in heaven. Tú estás hablándole a todo ese poder en el cielo. All the authority in heaven. Y a toda la autoridad en el cielo. To come to your aid. Para que venga a tu asistencia. When you're praying for your marriage, cuando estás orando por tu matrimonio. And you say in the name of Jesus. Y cuando dices en el nombre de Jesús. You're saying by all the power that is in the universe. Estás diciendo que con todo el poder que existe en el universo, in both heaven and earth, en el poder del cielo y de la tierra, I'm calling on every power that is here, cuando oras estás hablando a ese poder, to come to bear in this situation, a que venga a esa situación, and when you use the name of Jesus, y cuando utilizas el nombre de Jesús, miracles can happen, milagros pueden pasar, power shows up, el poder se manifiesta. Why? Because there's power in the name of Jesus. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Pray, y cuando oras, you're not praying by yourself, no estás orando tú solo, but you're trusting in the power, pero estás confiando en el poder, in that name, en el poder que se encuentra en ese nombre, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Why don't you lift your hands right now? ¿Por qué no levantas tus manos y oremos? Let's pray right now. Oremos ahorita. Whatever's going on in your life, cualquier cosa que esté pasando en tu vida, going on in your mind. Cualquier cosa que esté pasando en tu mente. Whatever's going on in your family. Cualquier cosa que esté pasando en tu familia. Why don't you just pray the name of Jesus? ¿Por qué no oras el nombre de Jesús sobre esa situación? Say, I pray in the name of Jesus. Di, oro el nombre de Jesús. And all the power that's in that name. Y con todo el poder que se encuentra en ese nombre. And I command. Y yo mando. That situation. A que esa situación. To be fixed in Jesus' name. Sea arreglada en el nombre de Jesús. You command that sickness to be healed. Tú eres el que le mandas a esa situación a que cambie. You got to understand that there's power in that. Tú tienes que entender que hay poder en eso. There's authority in that. Hay autoridad en eso. There is a reason. Hay una razón. You can be seated. I'm almost done. Pueden tomar asiento, ya casi termino. There is a reason. Hay una razón. The king of Assyria was trying to kill Elijah. Por cual el rey de Asiria quería matar a Eliseo. I told you in the beginning. Te dije en el principio. He was trying to stop the word he was going to speak. Lo que el rey quería hacer es que quería parar la palabra que iba a hablar el profeta. The enemy will always try to silence the man of God. El enemigo siempre va a querer silenciar al hombre de Dios. He will always try to silence the people of God. Él siempre va a tratar de silenciar al pueblo de Dios. Because there is power in what you say. Porque hay poder en lo que dices. There's power in what you declare. Hay poder en lo que declaras. That's why it's the name of Jesus. Es por eso que es el nombre de Jesús. That has authority. Que tiene autoridad. That's why it matters that when you pray. Es por eso que tiene importancia que cuando tú ores. That you're not begging or hoping or wishing. Que no estés deseando y estés rogando. That was a little bit tough, wasn't it? I got them all. He's good. He's got it. You're not just asking for no it nada to más happen. Estás pidiendo que pase. You're commanding it to happen. Estás diciéndole, estás demandando que pase. Not by your authority. No por tu autoridad. Not because we're powerful. No porque nosotros somos poderosos. But because he's powerful. Sino porque él es poderoso. Not because I have the power. No porque yo tengo el poder. But I know the one who does. Sino porque yo sé quién es el que tiene el poder. He has all power. Él tiene todo poder. En el cielo and in earth. Y en la tierra. And when you say the name of Jesus, y cuando tú dices el nombre de Jesús, you are proclaiming, tú estás proclamando, you are declaring, tú estás declarando power.
power over that situation. Poder sobre esa situación. And taking authority over y estás that situation. Tomando autoridad sobre esa situación. And there is something that's going to happen. Y hay algo que va a pasar. When we pray. Cuando oramos. Because we're not praying on our own. Porque no estamos orando we're por nosotros mismos. We're not praying by ourselves. No estamos orando solos. But God is on our side. Pero Dios está de nuestro lado. More with us. Hay más con nosotros. Power hay poder pray. Cuando oramos. God, even right now. Aún ahorita, Dios. Lord, I pray you to reveal to us. Dios, oro que nos reveles. The power. El poder. That's in our prayers. Que está en nuestras oraciones. God, open our eyes. Dios, abre nuestros ojos. Open our eyes. Abre nuestros ojos. And let us see what you see. Y permítenos ver lo que tú ves. You got to understand that when we pray. Tienes que entender que cuando oramos. You're not just speaking into the wind. No nada más le estás hablando al viento. You're not just speaking and hitting a wall. No nada más estás hablando a una pared. You're not just weeping tears into a pillow. No nada más estás llorando lágrimas a una almohada. People can hear you. Gente te puede escuchar. They might not be able to hear you with their ears. Tal vez no te pueden escuchar con sus oídos. But they can hear you with the spirit. Pero te pueden escuchar en el espíritu. They might not be hearing what you're saying. Tal vez no pueden escuchar físicamente lo que estás diciendo. But there's something happening in the spirit. Pero hay algo que comienza a pasar en el espíritu. You got to understand that the spirit world. Tienes que entender que el mundo espiritual. See, this is what was going on with Elisha. Eso es lo que estaba pasando con Eliseo. For the young man. Con el joven. He couldn't see the hosts of armies. El joven no podía ver la caballada y los carros de fuego. Until God opened his eyes. Hasta que Dios abrió sus ojos. It wasn't that the armies weren't there. No era que las armadas no estaban ahí. Hear me. Escúchame. God is there. Dios está ahí. Whether you see him or not. Lo puedas ver o no. God was already there. Dios ya estaba ahí. Before the young man could see. Antes de que el varón joven pudiera ver. But what the prophet knew. Pero lo que el profeta sabía. That the young man didn't know. Que el joven no sabía. Is that the armies were always there. Es de que la caballada y los carros siempre estaban ahí. But God pulled back the curtain. Pero en ese momento Dios quitó la cortina. From this natural world, de este ambiente natural, into the spiritual world, al ambiente espiritual, and he allowed the young man to see. Y permitió que el joven pudiera ver. Maybe it was only for a moment. Tal vez fue nada más por un momento. But let me just show you what's behind. Pero this le dijo curtain. Nada más déjame te enseño qué hay detrás de esta cortina. You think that you're surrounded. Tú piensas que estás rodeado. You think the enemy has you boxed in. Tú piensas de que el enemigo te tiene aislado. You think there's no way out of your situation. Tú piensas que no hay ninguna manera para salir de tu situación. But let me show you what's really going on. Pero deja te enseño exactamente lo que sí está pasando. Let me show you the real world. Déjate enseño el mundo real. Isn't that what they used to say? They used to say the real world. Antes lo decían, ¿verdad? El mundo real. God showed that young man the real world. Dios le enseñó a ese joven el mundo real. See, there are more things going on than you realize. Hay cosas que están pasando mucho más de lo que tú te das cuenta. And when you pray, y cuando tú oras, you are activating, tú estás activando an army, una armada of heaven's host, de Dios, to fight on your behalf, para pelear para ti, para contigo. You're activating the power of God, estás activando el poder to de Dios, fight on your behalf, para que luche para contigo. And it doesn't matter if you whisper, y no importa si hablas con una voz baja. It doesn't matter if you're praying into your pillow. No importa si estás orando, llorando en tu almohada. It doesn't matter if you're shouting at the top of your lungs. No importa si estás gritando con todo lo que puedes. God can hear you. Dios te puede escuchar. God can hear every prayer. Dios escucha toda oración. God can see every tear. Dios puede ver toda lágrima. God's heard your prayers when no one else heard your prayer. Dios escuchó tu oración cuando nadie más la escuchó. That late night that you were praying. Esa larga noche donde estabas orando. The early morning when you were praying. Esa oración que estabas dando temprano por la mañana. God heard the frustrated prayer. Dios escuchó la oración de tu frustración. God heard the
the angry prayers. Dios escuchó esa oración que hiciste cuando estabas enojado. Yeah, and people have angry prayers. Y sí, Dios, la gente tiene oraciones cuando está molesto. Everybody's prayed angry prayers. Todos hemos orado cuando hemos estado molestos. Frustrated with life. Cuando hemos estado frustrados con la vida. Frustrated with people. Cuando hemos estado frustrados con la gente. Frustrated with your job. Frustrados con el trabajo. We've all prayed those prayers. Todos hemos orado esas oraciones. And you might not have thought that God heard you. Y tal vez pensaste que Dios no te escuchó. But God heard you. Pero Dios te escuchó. You might have thought that one prayer that said, tal vez tú pensaste que en esa oración que decía, God, if you get me out of this, Dios, si me sacas de aquí, I'm going to make a change. Yo voy a hacer un cambio. God, if you make a way out of this, Dios, si tú haces un camino para I'm con gonna, esto, I'm going to serve you the rest of my life. Dios, te voy a servir el resto de mi vida. You might have forgotten about that. Tal vez tú te olvidaste de esa oración. God didn't forget about pero Dios no se olvidó de esa oración. God heard what you said. Dios escuchó lo que dijiste. And he's making good on his promise. Y él está haciendo bien para he's con su gonna, promesa. He's gonna bring you out. Él te va a sacar. Because he heard you when porque you prayed. Él te escuchó cuando oraste. Don't think that the words you speak don't matter. No pienses que las palabras que hablas no tienen importancia. Know that everything you say matters. Tienes que saber de que todo lo que hablas tiene there importancia. Is, there is power when you speak hay poder word. Cuando hablas esa palabra. There's power when you pray those words. Hay poder cuando tú oras esas palabras. God can hear you. Dios te puede escuchar. God's gonna start moving. Dios se va a comenzar a mover. And the devil knows that. Y el diablo sabe eso. That's why he tries to silence you. Es por eso que quiere silenciar tu voz. He tries to shut you up. Es por eso que quiere callarte. He tries to stop your faith. Es por eso que quiere parar tu fe. Stop your prayers. Es por eso que quiere parar tus stop oraciones. Using the name of Jesus. Él quiere pararte de que utilices el nombre de Jesús. He knows that something happens. Porque él sabe que algo pasa. When we proclaim the name of Jesus. Cuando proclamamos el nombre de Jesús. When we sing in Jesus name. Cuando oramos en el nombre de Jesús. When we preach in Jesus name. Cuando predicamos en el nombre de Jesús. When we pray in Jesus name. Cuando oramos en el nombre de Jesús. And yes, we baptize in Jesus name. Y sí, bautizamos en el nombre de Jesús. We do everything in the name of Jesus. Hacemos todo en el nombre de Jesús. Why? Because there's power. ¿Por qué? In his name. Porque hay poder en su nombre. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Why don't you lift your hands right ¿por qué no now? Levantas tus manos ahorita? Why don't you worship him? Y alábale. Why don't you proclaim that name? Proclama el nombre sobre tu vida, la vida de tu familia. Jesus, Jesús, Jesús. Let's all stand this morning. Vamos a levantarnos en esta mañana. I believe that God yo creo que Dios wants us to see quiere que veamos what's going on when we pray. Lo que está pasando cuando oramos. I believe that God wants us to start praying. Yo creo que Dios quiere que comencemos a orar with the perspective that he has. Con la perspectiva que él tiene. When you start seeing the way that God sees, cuando tú comiences a ver de la manera en como Dios ve, you'll start praying the way that God wants you to pray. Vas a comenzar a orar de la manera que él quiere que tú ores. Not God fix the situation. No, Dios arregla esta situación. Because he already has. Porque ya la arregló. You forgot to factor in the heavenly host that's with you. No se te olvide a que estés consciente de las armadas y carrozas celestiales que están para contigo. When you stop praying, cuando dejas de orar, God fix the situation. Cuando dejes de orar, Dios arregla esta situación. When you stop praying, God help me. Cuando dejes de orar, Dios ayúdame. God strengthen me. Dios dame fortaleza. God encourage me. Dios anímame. You notice that those sentences? ¿Te dices cuenta en esas palabras? They all have me in it. Todo eso tiene la palabra yo. It's always instead of praying that way, en vez de orar de esa manera en decir el yo,
God, show me what you want to happen in this situation. En vez de, Señor, enséñame qué es lo que quieres que pase en esta situación. Show me what you're trying to do through this circumstance. Señor, enséñame qué es lo que estás tratando de hacer en esta circunstancia. Show me the miracle that you want to take place in this circumstance. Señor, enséñame el milagro que quieres ver en esta circunstancia. Because it might just be. Porque tal vez puede ser. That what you're going through, que por lo que tú estás pasando, is not about you. No es acerca de ti. Sometimes we go through trials. A veces pasamos por pruebas. Not for us. No por nosotros. But for someone else. Sino por alguien más. Oh, I just feel that in the Holy Ghost. Yo siento eso en mi espíritu. You got to understand. Ustedes tienen que entender. When you're walking through the fire. Cuando estás pasando por el fuego. You might think you're all by yourself. Tal vez puedes pensar que estás solo. But someone's watching you. Pero alguien está mirando. I don't have time to preach the way I want. No tengo tiempo para seguir más. Really quick. Pero rápidamente. Three Hebrew boys went into the furnace. Tres hombres hebreos entraron a donde estaba el fuego. In the Old Testament. En el Viejo Testamento. They went in by themselves. Entraron solos. God went in with them. Pero Dios estuvo adentro con ellos. Of course, he was always there. Claro, pero él siempre estuvo ahí. But it's something about the fire that reveals. Pero hay algo del fuego que es lo que revela. I'll have to preach that in the next Spanish. Eso voy a tener que predicarlo en el siguiente servicio de español, que hay algo en el fuego. But watch what happens. Pero fíjate lo que pasa. The boys were already saved. Los jóvenes ya estaban salvos. They already believed. Ya tenían fe. That's what got them through the fire. Y eso es lo que hizo que se mantenieran por el fuego. But it was the nation. Pero fue that came to God afterwards. Pero fue el conocimiento de que llegó Dios después. That recognized there was only one true God. Ahí fue donde reconocieron de que solo hay un verdadero Dios. A God greater than all the other idols. Un Dios más grande que cualquier otro ídolo. A God greater than all the other trials. Un Dios más grande que cualquier otra tiempo difícil. Even when they tried to kill those three Hebrew boys. Aun cuando trataron de matar a esos tres hebreos. They couldn't do it. No lo pudieron hacer. See, you're going through a situation right now. Tú estás pasando por una situación ahorita. And you think it's about you. Y piensas que es acerca de ti. But it might not have anything to do pero with you. Pero tal vez no tiene nada que ver contigo. It might be God trying to show somebody in your life. Tal vez es Dios tratando de demostrarle a alguien en tu vida. That there is nobody greater than him. De que no hay nadie más grande más que él. God's gonna bring you through. De que Dios va a hacer que pases por esa prueba. And he's also gonna bring them through. Y que también Dios los va a traer a ellos. You don't realize who's watching you right now. Tal vez no te das cuenta de quién te está observando. You don't realize who you're encouraging right now. Tal vez no te das cuenta a quién tú estás animando. With your faith. Con tu fe. You might just see you're going through a battle. Tal vez nada más ves que estás pasando por una batalla. You're going through a struggle. De que estás pasando por un tiempo difícil. You're going through a situation. Estás pasando por una situación. You're not alone. Pero te vengo a decir, no estás solo. And there are other people watching you. Y hay otros que están mirando. And you're encouraging someone else with your faith. Y tú estás animando a alguien más con tu fe. You're encouraging someone else with your strength. Tú estás animando a alguien más con tu fortaleza. In your situation. En medio de tu situación. So don't give up. Así es de que no te des por vencido. No te des por vencido. God is with you. Dios está contigo. Right now, would you lift your hands? Ahorita levanta tus manos. Close your eyes. Cierra tus ojos. Lord, I pray right now in this place. Señor, yo oro en este lugar. Every single person. Que toda persona. They're going through a battle. Que están pasando por una batalla. They're going through a situation. Que están pasando por una situación. I pray you open up our eyes. Yo oro que abra sus ojos en esta mañana. Let us see what you are seeing. Permítenos ver lo que tú ves. Let us see what's going on in the real world. Permítenos ver lo que está pasando en el mundo real. Let us see where you are at today, oh God. Déjanos ver dónde tú estás ahora. Oh, we worship you. Te alabamos, oh Señor. Hallelujah, hallelujah. Right now we're going to worship the Lord. Ahorita vamos a bendecir, alabar a Dios. I'm asking anybody.
Le pido a cualquier persona, if you want prayer this morning, si quieres oración en esta mañana, maybe there's something going on in your body, tal vez hay algo que está pasando en tu cuerpo, maybe you need a healing, tal vez necesitas sanidad, God can heal you this morning. Dios te puede sanar en esta mañana. If you need deliverance, si necesitas liberación in your mind, in your heart, en tu mente, spirit, en tu corazón o en tu espíritu, we want to pray with you this morning. Queremos orar contigo en esta mañana. So where it's appropriate, en donde sea apropiado y como sea apropiado, why don't you invite someone to come to the front with you? ¿Por qué no invitas a alguien que venga al frente contigo? We have so many visitors here with us. Tenemos muchas visitas en esta mañana. We're so glad that you're here. Estamos gozosos de que estás aquí. We would love an opportunity to pray with you. Queremos la oportunidad de orar contigo. We want to believe with you. Queremos creer contigo. That God's going to do something special in your life. De que Dios va a hacer algo especial en tu vida. If you're sitting by someone, why don't you invite them up? Si estás sentado alrededor de alguien, invítale a que venga contigo. If you're with a family member, why don't you bring them up? Si estás con un familiar, tráelo al frente. And let's pray together. Y vamos a orar juntos. Pastor Ivan's going to lead us in worship. El pastor Iván nos va a dirigir let's en alabanza. Pray. Let's seek God. Vamos a buscar de Dios. You need the Holy Ghost today. Si necesitas al Espíritu Santo. God can give you the Holy Ghost. Dios te puede dar al Espíritu Santo en esta mañana. Su presencia está aquí. Vamos a bendecir a Dios. Dios, haz de tu manera en este lugar. Señor, te necesitamos. Señor, habla para con nosotros en el nombre de Jesús. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, we
te puedo ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Gracias, Padre Santo. Sé que estás aquí. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Padre Celestial. Gracias porque tú eres fiel, porque estás aquí, Padre Celestial. Gracias que tú estás con nosotros. Gracias que no estamos solos. Esa es nuestra fe en este día, de que no estamos solos. Y gracias, Padre Celestial. Seguimos con la confianza de que tú eres el que vas a abrir nuestros ojos para ver lo que tú ves. En el nombre de Jesús. Amén. Alábale, mi hermano. Dios es bueno. Amén. Es un nuevo día. Lo pueden decir, es un nuevo día. Gloria a Dios. A nombre de nuestro pastor Miquea, su esposa y el equipo, les damos las gracias por estar, habernos acompañado en esta mañana. El pastor Iván me hace sentir como que estoy así en un concierto de esos así, pero bien, bien, pero bien buenos. Démosle un aplauso al equipo de alabanza, por favor. Gracias a Dios. Ahorita ya en unos 20 minutos vamos a darle tiempo para el servicio en inglés.